Se le antojó una torta tostada a la bendición y pues ni modo, amigos. El día de hoy andamos en Santa Clara del Cobre, amigos. Se le antojó una torta tostada a la bendición y pues ni modo, amigos. Hay que consentir a la bendición. Sirve que nos venimos a distraer un poquito. Mira, ahorita venimos. Aquí está el Museo del Cobre, amigos. Ahorita vamos a pasar por aquí. Ah, creo que hay demostración, de cómo. No, vamos a comer primero. Porque ya van a ser las 3. Y pues hay que ir a comer. Y pues ya por ahí también ahorita vamos a entrar a algunas tiendas para ver las artesanías de cobre, amigos. Porque en este pueblo la mayoría de los artesanos pues trabajan el cobre martillado. Y pues también es otro pueblito mágico de Michoacán. Oh, mira los cazos para las carnitas. Mira ahí hasta las macetitas esas para las plantas, de cobre. Se ven bonitas. ¿Las acabarán de poner? Porque mira, se ven hasta brillosas. Mira esos carritos, ¿ya los viste? Está el clima a gusto. Está templadito. Ah, no inventes, se ven bien, bien chidos esos carritos. Oye, son como eléctricos, sí, son eléctricos. ¿Los rentarán? Sí, sí son eléctricos, mira, porque adelante traen el motorcito, es como un patín. Ajá. Y atrás nomás unas llantillas ahí bien X, pero sí no se impulsan con las pies. No, para que se suban de todavía ahí, ¿no? ¿Verdad? No, se caería. Oh, están bien chidos. ¿Dónde los rentarán? Ahí yo creo con el señor, ahí hay uno detenido. Ahorita hay que ver. Oh, mi amorcito. Bueno, pues ahí se ve el kiosco de Santa Clara del Cobre. Está bonito, ¿no? Acá la pérgola, o qué será, el templete, por decirlo así, no sé cómo se le llamará esto, el escenario donde hacen los eventos y eso, para que la gente esté de este lado presenciándolos. Uy, ya huele a torta, ¿no? Ya huele a tortita de tostada, que es lo que venimos a comer, amigos. Justo esto, uy. Pues de una vez, yo creo que le vamos a entrar. Vamos a darnos una vueltecita y ahorita regresamos. Ok. Bueno, para empezar, yo creo que ahí vamos a comer, pero pues vamos a dar la vuelta a ver qué más hay. Antes de comer, sirve que vemos otras cosas, a ver qué se nos antoja. Los buñuelos, Ah, qué rico se ven esos buñuelos. Por acá los elotitos, no, aquí en Santa Clara venden puras cosas ricas, Las gorditas, no se diga también. Hay que echarnos unas gorditas ahorita. A ver, vamos a ver por acá qué más hay. Una agüita fresca. Los dulces. Aquí unos taquitos. ¿De qué son los tacos? Son taquitos de sustituto de res como birria. Ah, excelente. 15 pesos, ¿verdad? Ahorita pasamos. Sí, gracias. También huelen bien los tacos, ¿Quieres agüita, mi amor? Oh, acá las quesadillas. Corundas. Oh, mira cómo la meten ahí en las brasas. ¿Qué días se ponen? ¿Todos los días? Todos los días, excepto los jueves. Ah, excelente. ¿A partir de qué hora? Pues sí, hay bastante gente, Ah, los uchepos, aquí venden uchepos. Yo creo que también ahorita hay que comer un uchepo, ¿no? Para probarlos, ¿o qué? Vamos por partes. Pues sí. Es que aquí hay de todo, amigos, y todo se antoja. Gracias. Miren nomás cuántas gorditas ya tienen ahí calentando. ¿Qué, Andy? ¿Vas a comer gordita? ¿Ya tienes hambre? Mira, aquí estás, güey. Mira. No, la había puesto. Ah, ¿ya lo puso? Ya lo puso.
Ah, ok. Oye, estando aquí enfrente me está dando más hambre. Sí, ahorita vamos por la torta también. Sí. ¿Dani? ¿No te da calor, no? Porque empezaba haciendo frío y ya está haciendo calor. Pero es que porque andamos aquí caminando, ¿no? Mira. Y el sol ya salió. Dejen su like. Corazoncito. Ah, amor y paz, dice amor y paz. A ver, un corazoncito. Un corazoncito. ¿Qué precio tienen los uchepos? A 15. Ahorita nos compramos uno. Sí. ¿Son dulces o salados? Dulces. Sí, como que los tradicionales son los salados, ¿no? Pero los... A mí me gustan los dulces, los salados no me gustan mucho. O sea, los salados son como los tradicionales, pero los dulces son los menos ricos. Y es el más rico. ¿A poco no, amigos? ¡Ay! No te caes. Así que aquí pónganos en los comentarios cuáles uchepos les gustan más, si los salados o los dulces. Dale un besito mejor. No, no pegues. Se pone para que yo le dé el beso. Creo que le puse un montón, pero pues para que esté más rica, ¿no? A ver, vamos a darle la primera mordida. Esta está un poquito crujiente, ¿eh? Ya casi llegamos, amigos, ya casi llegamos. La torta de tostada va preparada de queso de puerco, carne apache y una tostada en medio. Lleva frijol, lleva el queso de puerco, lleva jitomate, cebolla, póngale jitomate con más, lleva el chile perón, lleva la carne apache, lleva repollo, salsa y lleva mayonesa. Y ya cuando está preparada la ponemos a calentar al carbón. Y ya cuando está calientita, ya es cuando le ponemos la tostada solita en medio. ¿Y cómo le calcula el tiempo que deben de estar ahí? En el pan se siente. Ah, ok, ahí le toca ya, se siente sí. Crujientita, ¿no? Ya cuando está crujiente es cuando le ponemos la tostada en medio. ¿Y venden todos los días? Sí, trabajamos todos los días, de 11:30 a 6:30. ¿Y aquí mismo en este lugar? Sí, aquí nos encuentran todos los días del año. Tortas El Indio, ¿verdad? Somos Tortas y Tostadas El Indio, joven. Ya me dieron las dos primeras tostaditas. Y vamos a morderle la torta. Ya le mordí porque en lo que me entregaban otras. Ah, ¿se quiere ver ella? ¿Sí? Ah. ¿Las tostaditas de pan? Uh-huh. ¿Mm? Las palomas, ¿sí? Ahorita vamos, amor. Lo que no me traje fueron servilletas. Ahí traigo clima. Oye, sí están bien ricas, ¿eh? Aquí no queda otra más que morderle a una primero y luego a la otra. ¿Quieres más? ¿Mm? Andy, muérdela aquí. Andy, muérdele. Ya va con su segunda gordita. ¿Segunda gordita, Andy? Le gustaron mucho. ¿Sí? Ahorita vamos por más. Y también un uchepo. A ver si nos queda pues panza. Yo creo que la voy a cortar por aquí mientras nos comemos todo esto porque está medio difícil así sin una mesa. Pues ya me acabo de reventar una torta de tostada y dos tostadas y pues vamos a ver ahorita qué más sigue. Pues obviamente no podían faltar las letras con el nombre del pueblo, solo que aquí no son de colores, son hechas de cobre. Ah, acá también tienen un caso gigante. ¿Será el caso de cobre más grande de Michoacán? ¿Quién sabe, amigos, ¿Qué pasó, mamá? Ah, mira el caso, ¿ya lo viste? ¿Sí? Diles, dejen su like. Gigante este caso, ¿eh?
gigante. A lo que sigue, pues vamos a ver por acá, la iglesia. Vamos a llevar otras gorditas ahorita, ¿no? Sí, de regreso. Unas de regreso. Y unos tuchepos también. Porque no se me olvida. Ah, amor, compramos unos buñuelos. A lo mejor le gustan a Andy. Vamos a comprar unos buñuelitos, yo creo. Sí. Hay dos iglesias. Esta que tenemos aquí enfrente se llama Templo de Nuestra Señora del Sagrario. Y allá enfrente, la Capilla de la Guatápera. Pues yo creo que hay que entrar a ver las dos, ¿no? Ese arbolito, ¿eh? Qué curioso está. ¿Cuántos años debe tener? ¿Qué pasó, mi amor? Coco. ¿Me extrañaste, mi amor? ¿Qué quieres? Vente, Andy, vamos. La vez pasada que venimos, estaban restaurando esta, ¿verdad? Sí, me acuerdo que estaban restaurando, creo que la torre. Algo así, pero... Sí. Pero no se podía ni siquiera arrimar uno, tenían ahí todo un montón de estructuras y andamios. ¿Qué pasó? Un montón de pájaros ahí. Ah, ¿pájaros? Hay muchos pájaros. Oh. A ver, vamos a esta. A la Capilla de la Guatápera, amigos. Que esta no la conocemos por dentro, ¿no? Ah, mira, ese es el Pito Pérez, ¿no? Es que creo que el Pito Pérez era originario de aquí. No estoy seguro, pero voy a investigarle. Entramos aquí al ladito de la Capilla de la Guatápera y viene a vista de la torre. Ah, se ve bien chida, ¿no? Y pues vamos a ver qué hay para acá. Es como otra capilla aquí. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es aquí? Pásenle, es una guatápera. ¿Es una, la guatápera? Es la guatápera de la comunidad indígena. Ah, ¿pero qué significa? Es aquí donde tenemos los acuerdos. Ah. Ahorita aquí tenemos al Papá Fuego. Va a ser una fiesta ahora para el día primero de febrero. Oh, ok, ok. Primero de febrero, si miren, 272 comunidades. Primero de febrero es cuando van a hacer el encendido de la piedra aquí en la plaza. El encendido de la piedra va a ser a las 10:30, 11 de la noche. O sea, le esperamos 30,000 personas. ¿30,000 personas? Sí. ¿Y dónde hacen el encendido de la piedra de fuego? Aquí arriba se va a hacer una... ¿Aquí en la plaza? Sí, ahí se va a hacer una tipo pirámide para subirse arriba a encender la piedra. Ah, ok. Ahorita ahí en el cuartito ese que está ahí, ahorita está ahí, si gustas pasar a ver. Ahí está Papá Fuego. ¿Ahí donde se ve una puerta? Sí, ándale. Ahí, mira enfrente. Sí. Ah, ¿puedo ir entonces? Sí. Oh, yo creo que sí. Bien antiguo, ya cuarteada un poco. Ah, sí, está un poquito cuarteada. Hombre, ¿cuánto pesará esa campana? Pues vamos, me dijo que podemos ir acá a ver la piedra que van a encender el día del evento, el día de Papá Fuego. Así se llama, no sabía, ¿eh? Y eso que vivimos aquí no tan lejos. Que esperan una afluencia de 30,000 personas. No lo habíamos escuchado. No. A ver, vamos a ver. Lo malo es que dice que lo hacen a las 11 de la noche. Y si está encendido. Se me hace que estas son todas las comunidades que van a asistir ese día. Las que nos menciona ahorita el señor.
O sea que si yo viniera y no tengo dónde quedarme, ¿hay oportunidad de que alguien me pueda dar alojamiento? Siempre es una casa de campaña, va a ver dónde te quedes. ¿Es lo que le llaman el año nuevo Purépecha? Ah, que sí he escuchado, pero nunca había venido. ¿Y desde cuándo se hace eso? Desde el día primero. No, pero digo, esa tradición desde hace cuántos años. Desde antes de los de la llegada de los españoles. ¿Sí? Ya tiene rato. Bueno, pues muchos siglos. ¿Quieres un helado? Con razón está grita y grita. Que no traigo dinero, le dije. A ver, ¿qué quieres? ¿Dinerito? Ahí está Andy. Pues hay que pedirle uno. ¿De qué es la nieve? Vos tenéis de vainilla, zapote, limón y pasta, joven. Oh, okay. La puedo combinar en una como este. Uh-huh. Una de vainilla en vaso chiquito para la niña. ¿Es para la nena? Sí. Sí. Vamos a uno de coroles. ¿Tú vas a querer? Sí. Yo quiero una esquina. Yo de pasta y zapote. Es que la zapote no la venden en todos lados. Ajá. ¿Aquí se da el zapote? Sí. Oh, okay. Aquí no. Pero dentro del municipio, aquí es la cabecera municipal, pero dentro del municipio sí hay lugares donde se da esa fruta. Y supongo que también es como de temporada nada más, ¿no? Ándale, no todo el tiempo ahí. Yo trabajo la fruta por temporada, mire, señor. Ah, okay. Aquí un más chiquitico. Ah, es, pues uno igual, porque... Ay, ya, a ver si me sale igual de joven, si no, discúlpeme. ¿Cómo? Sí, ya se me sale igual al de la niña. Ah, no, digo, yo decía el tamaño. ¿Sí está buena? ¿Sí está rica? Sí. ¿Cuánto le debo, señor? Tiene un ratito pan de poncha especial. ¿Se lo preparo? No, así sabe. Ah, acá traigo, amor. Ya sé cómo es, oiga. ¿Cuánto le debemos? Están menospreciando, ¿eh? No. Sí, le veo cada así como de no, una paletería mejor. No, era un esquimo. Me gusta mucho. Una paletería. ¿Cuánto le debemos? El esquimo donde quiera lo encuentra, pero de eso no. No sé, 36. Es que también nos sacaba la niña la nieve, ¿eh? Y no, no le des a tu mami, eso es tuya. ¿Cuánto me dio, señorita? 100. No, déjenme hacer por lo menos. 35 lo cerramos. Si se anima, aquí estoy. Okay. ¿Me regalaría otra cucharita? Porque yo le regalo hasta sangre se ocupa. ¿Todos los días está aquí? Sí. ¿De qué hora a qué hora? Normalmente llego aquí como a la 1 o 2 de la tarde. Ya no me quito hasta que se oscurezca. Ah. ¿Desde cuándo vende nieve aquí? Alguien dígame, yo conocí a Pancho Villa, a Tito Pérez, la gente de la revolución, yo la conocí. ¿A Pito Pérez? Sí. Oh. Ah, no, se aventaba su nieve con... Ah, sí, ¿eso qué es? ¿Agua refrescante? Es que se le pone nieve, se le pone licor de caña y se empieza a beber y es una Tito Panther Punch Special. Oh. Ahorita vuelvo por una. Ah, pero ando manejando. Está muy... No, si viene yo se le invito. ¿Sí? Pero tiene alcoholito, ¿ah? ¿Eh? Algo así. Es tiner. ¡Ah! A que sienta, a que el cuerpo sienta lo que recibe. No, joven, vengan, yo se le invito, se la hago bien suavecita. Ah, ok. Además, quien maneja la vida de nosotros son las mujeres. Ah, eso sí. Bueno, ahorita vuelvo, ¿eh? Sale ahí. Gracias. Muchas gracias. Así deberían de vender todos, ¿no? Sí. Así está ganas de comprarle, ¿no? Está bien buena la zapote, ¿no se te antoja? Quiero un esquimo. Sí. Además, Andy me va a dejar nieve. Oye, la de pasta está más buena. Sí. Aquí. Fíjate que no entendía al principio, pero después ya escuché que decía, ¡Lao, Lao! Qué agustito está aquí para venirse un finecito de semana, ¿no? Ya ni grita. No, pero ya viene a gusto. Ahorita ni habla. Creo que ahorita están brillando más bonito las letras porque les está pegando directo el sol. Las letras de Santa Clara del Cobre. Vean, amigos, por aquí pues vamos a ver las artesanías que venden hechas de cobre. Vean hasta aretes, amigos. Casos también de todos los tamaños. Si me están viendo de Morelia o de una ciudad o pueblo aquí cercano a Santa Clara del Cobre aquí en Michoacán, amigos, tienen que venir a probarlas, ¿eh?
Muy, muy recomendadas esas tortas y tostadas. Bueno, todo, porque las gorditas también estaban de 10. Nos falta ir por unos uchepos. Ya voy cansada. ¿Vienes cansada, Andy? ¿Sí? A ver. ¿Tienes una lagañita? Ah, no. Vámonos. Cerraron. No pudimos entrar al museo, amigos. Ahí tienen el horario. El horario del lunes a sábado es de 10 a 3 y de 5 a 7. Y los domingos solamente de 10 a 4. Lástima. Bueno, para otra ocasión será. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Estaba haciéndole, estaba apuntando el caso y le hacía o sea que para comer. Le hacía Bueno, en otra ¿Es una cazuelota trabajo. Para comer? ¿Sí, mi amor? Entonces. Creo que lo tienes esa parte. Sí, lo tenemos en un video anterior en aquí mismo en el canal, nada más que fue que hace como unos. ¿Antes de la pandemia? No recuerdo. No, fue después, hace como unos 2 años yo creo. Porque antes de la pandemia no. Sí, vendremos en otra ocasión para grabarlo. Ya nos íbamos, pero pasamos aquí por Popeo y veo que venden unos buñuelitos. Y fue lo que nos hizo falta comprar allá en Santa Clara. ¿Qué precio tienen los buñuelos? 30. Voy a llevar un platito. ¿Y el champurrado cuánto? A 15. ¿Y el litro? 30. 30. También voy a llevar un litro de champurrado. ¿Para ustedes cuánto? ¿Para mí? ¿Ah, sí? ¿Cómo los estás preparando? Ah, o sea, echándolos ahí, ¿los puedes dejar medio crujientes o muy suaves? Ah, ok. No, yo... Ah, que ellos son suaves. O sea, son igual, pero más suaves. Ah, ok. Yo así, crujientitos. Bueno, amigos, pues yo creo que por aquí le vamos a ir dejando. Espero les haya gustado el video. Pues básicamente veníamos por las tortas de tostada. Ya fuimos por unos uchepos. Los traemos aquí en la mochila para cenar. No se les olvide dejar ahí su like. Suscríbanse si no lo han hecho. Coméntenos cualquier cosa, qué les gustó del video, qué fue lo que más se les antojó de lo que anduvimos viendo. Y nos vemos en un siguiente video, amigos.